Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer filete de pescado empanizado en nuestra freidora de aire. Los ingredientes que necesitamos son filete de pescado, pan molido para empanizar, una botella de agua mineral, un huevo, sal con ajo y un poquito de pimienta. Lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro pescado. Lo vamos a poner en un bowl y le vamos a agregar el agua mineral. Es importante marinar la carne porque la freidora tiende a secar los alimentos. El agua mineral es excelente para marinar los alimentos y que no queden secos en la freidora. Vamos a dejar marinar nuestro pescado durante 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos de que pusimos a marinar nuestro pescado. Vamos a poner el pan molido en un plato. Vamos a batir el huevo. Al huevo le vamos a agregar la sal con ajo y la pimienta. Lo vamos a batir. Vamos a pasar nuestro pescado por el huevo y por el pan para empanizar. Y los vamos a ir metiendo a la freidora. Vamos a rociar nuestra freidora con un poco de aceite en aerosol. O también puedes barnizar la base con un poquito de aceite para que no se pegue el pescado. Vamos a colocar nuestro filete de pescado adentro de la freidora. Y así vamos a hacer con todos los demás. Nos cupieron 3 filetes en la base de la freidora. Los vamos a meter a nuestra freidora. Y le vamos a poner 320 grados Fahrenheit, que son 160 grados centígrados, durante 12 minutos. A la mitad del tiempo los vamos a girar. Ya pasó la mitad del tiempo, los vamos a sacar. Van así nuestros filetes de pescado. Y los vamos a girar. Los vamos a volver a meter. Faltan 6 minutos más. Ya terminó el tiempo, vamos a ver qué tal nos quedaron nuestros filetes de pescado empanizado. Nos quedaron así, muy doraditos. Los vamos a poner en un platito. Nos quedaron muy doraditos. Vamos a probar uno para ver qué tal nos quedaron. Nos quedaron súper ricos, te invito a que los prepares. Eso es todo por el día de hoy, te agradezco haber visto este video, te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video.